Buenas tardes a todos, queridos miembros de la comunidad, don Gustavo, vicario y párroco, demás salesianos de nuestra comunidad, presidenta y consejo de alma, miembros de la familia salesiana y comunidad educativa de nuestra casa, querida Ana y Fran, protagonistas de este pregón, devotos todos de María Auxiliadora. Agradezco de corazón a todos vuestra presencia en este teatro. Después de la parada obligatoria que por motivo de la pandemia tuvimos el curso pasado, afortunadamente en este mes de mayo vamos a poder retomar parte de las actividades que con motivo de la fiesta de María Auxiliadora ya son una tradición en nuestra casa. Sin duda que una de estas actividades de especial relevancia es el pregón a nuestra madre, que ya va por su 43 edición. Y es que un nuevo mes de mayo ha llegado y con ello brota de nuevo un sentimiento que para todos nosotros está más que calado: nuestro amor y devoción a la Auxiliadora, un amor en salesiano. Muchos nos dicen que quizás a veces pecamos de ser un poco pesados, pero yo siempre me pregunto qué sería de nosotros sin su presencia a nuestro lado. Hoy retomamos este pregón a las glorias de María y con ello manifestamos lo agradecidos que estamos por tener a una madre que camina siempre a nuestro lado y nos lleva de la mano en esta vida que tan cuesta arriba muchas veces se nos hace. A Jesús por María, a María con Jesús. Quisiera aprovechar este primer momento del inicio del pregón para agradecer a la anterior presidenta Loli y a su consejo la labor que han realizado en estos últimos años con tanto cariño y entrega, siempre fieles en la misión para la que don Bosco instituyó la Asociación de María Auxiliadora. E igualmente transmitir todo mi ánimo y apoyo a la nueva Junta para que sigan trabajando con entusiasmo e ilusión los años que tienen por delante. Doy también ya las gracias a nuestro pregonero, Fran González, conocido por todos, por su disponibilidad y sobre todo por sus años también vinculados a esta casa, últimamente como presidente de la Asociación de Padres y Madres del Colegio. Estoy convencido de que vamos a disfrutar mucho con sus palabras y deseo que su testimonio nos sirva en este domingo, en el que celebramos la ascensión del Señor para elevar nuestros corazones al cielo junto con María, para contemplar las maravillas que Dios sigue haciendo no solo en nuestra vida, sino también en la historia de nuestra casa y de toda la humanidad. Dios nos ama con un corazón de madre. Hoy volvemos a recordar lo que Jesús le dijo al discípulo amado: ahí tienes a tu madre. Queridos amigos, feliz fiesta de María Auxiliadora 2021 y que viva siempre la sentadita en nuestros corazones. Muchas gracias por vuestra atención.